Bienvenidos a Carburando Rally. Hoy tendremos la previa del Rally Argentino junto al Rally Puntano en la ciudad de Concarán, epicentro de la séptima fecha del Rally Argentino luego de la suspensión en la provincia de Córdoba. Tendremos más de 120 autos, 42 unidades para el Rally Argentino y más de 80 autos para el Rally Puntano, que tendrá una fecha especial con mayor recorrido y puntaje y medio. Esta carrera será homenaje a Daniel Rueda Anzulovich. También la novedad, la próxima fecha del Rally Argentino en Reconquista, del 21 al 23 de octubre, tendremos el Escorpión Rally Challenge 150 años, un evento organizado por Pirelli y la categoría para los pilotos. En las últimas tres fechas del año, del 20 al 23 de octubre en Reconquista Santa Fe, mencionábamos. Después tendremos la segunda fecha del 18 al 20 de noviembre y la última del 9 al 11 de diciembre. Tendremos este campeonato sprint de tres fechas donde se busca competencia de nivel internacional, invitando a pilotos de la región como para que se sumen al campeonato argentino, y a los pilotos que no participan por la corona de cada divisional que también tengan un incentivo en un mini campeonato. También tendremos este fin de semana Rally Entrerriano. El Rally Entrerriano Río Uruguay Seguros tendrá la séptima fecha en Gualeguay. 132 kilómetros cronometrados de competencia y con puntaje y medio, porque tendremos un 50% más en la entrega de puntos para esta competencia, que comenzará el viernes a partir de las 16:30 con el checkdown de una hora de duración. Luego tendremos la rampa en la Plaza San Martín prevista para las 20 horas. El sábado tendremos tres tramos y cierra un super especial de 6,4 kilómetros con dos autos corriendo en simultáneo en modo persecución. Y el domingo cerramos la competencia con cuatro tramos para concluir la carrera, que tendrá en total 31 autos en competencia. Y para cerrar las noticias en el plano internacional, se confirmó en las últimas horas que lamentablemente Argentina no tendrá justamente el Rally Mundial, la fecha mundialista que se suele realizar en la provincia de Córdoba. Lamentablemente no figura en el calendario, lo mismo que le pasa a España y a Inglaterra, que quedaron fuera del tentativo calendario para 2023. En realidad serán 14 citas para la próxima temporada. De Latinoamérica solo figuran México, que regresa al calendario luego de dos años. Recordamos que la última vez fue en 2020, previo a la pandemia del COVID-19. Se estaba realizando la fecha de México y ahí decidieron el día sábado suspender la carrera y volver todos a Europa por el tema del cierre de los aeropuertos. Bueno, México regresa al calendario luego de dos años y también lo hace Chile. Quedaría fuera la Argentina en este total de 14 citas, 8 en Europa, Monte Carlo, Suecia, Croacia, Portugal, Italia, Estonia, Finlandia y Grecia. Y completan el periplo por el mundo el Rally de Kenia, Rally de Nueva Zelanda, Rally en Japón, y cierra y se suma al calendario Arabia Saudita.